Ese tema está como el agradecimiento de la mamá, porque antiguamente se le entregaba una responsabilidad a los niños. Cuando ella empezaba a caminar, se le entregaba un pollito, un animalito, un chancho, un cordero, para que se haga responsable de cuidar ese animal. Entonces, yo muchas veces, mi abuela, mi mamá, me regalaron cosas y una forma de agradecer a ella, le hice esta música. Yo creo que yo vengo haciendo música porque yo conocí a mi mamá con 10 cabros chicos, 9 cabros chicos, y en la noche le hacía jugar. Y el que no tenía alguna prenda, lo hacía con música. Ella lo hacía cantar. ¿Ya? Pero ella igual era una mujer que hacía música. La gente que hace música no siempre se está pensando en hacer música en escenario. Yo creo que yo soy conocida porque hago música en escenario. Pero hay mucha gente que hace música silenciosa. ¿Ya? Que lo hacen música, no sé, por cuando se van a bañar, cuando se van a trabajar la huerta, cuando se trabajan la lana, cuando trabajan, no sé, cuando cocinan. Porque mi mamá era una de esas. Cuando iba a porcar, cantaba. Cuando iba a trabajar la huerta, lo hacía música. Cuando lo iba a bañar en la vertiente, lo hacía música nosotros. Para que no lloraran, porque nosotros teníamos las trenzas muy, muy, muy largas. Entonces, cuando le iba a bañar, le iba a peinar, ella lo que hacía era que también hacía muchas observaciones del medio ambiente. Observaciones del agua, por ejemplo, el agua suena, tiene un sonido. Depende de cuánto va cayendo, o si viene debajo de la tierra, la vertiente sobre todo, tiene un sonido diferente, bien temprano en la mañana, y después como cuando ya el sol está alto, tiene un sonido diferente. Entonces mi mamá siempre hacía eso, esa comparación de los sonidos. De los sonidos y las observaciones de los cantos de los pájaros. Por ejemplo, mi hermana mayor siempre le hacían levantar con el canto del zorzal, del wilki. El zorzal canta, el hombre pájaro dice que va a mamar, moyuan, moyuan, fachantú. O sea, así canta el zorzal. Voy a tomar teta, voy a alimentarme. El canto del zorzal por el hombre pájaro. Mi mamá decía de que el zorzal canta y que hoy día voy a hacer mote y voy a pisotear el mote con los pies. Así está cantando el zorzal, le dice. Y le da explicación a mi hermana. Y usted durmiendo tiene que levantarse, mire el zorzal cómo canta. Está diciendo que está a hacer mote, pero va a salir muy lindo el mote, va a ser la flor de la canela, del canelo, pero va a estar muy, muy lindo el mote. Eso está diciendo el zorzal. Y usted tiene que levantarse y venir a hacer mote y hacer eso. Yo sentía que habían como dos tipos de música. En ese tiempo aprendí que habían como dos tipos de música. Un tipo de música como que era como para conversar, para contarle la historia entre ambas personas. Generalmente lo hacían las mujeres. Yo sentí mucho eso porque el tío abuelo tenía dos señoras. Una de las señoras mayor le cantaba a mi mamá y mi mamá le respondía. Era como un dúo. Siempre es un dúo la música. Cuando quise levantar la historia del mapuche a través de mi música, levanté la música de Willy. Entonces, esa música es como la gente me dice que es como el caballito donde yo me agarro.
El caballito con donde yo me agarro. Porque es la más fuerte y es muy emotivo, digamos, muy, muy doloroso. Así que de esa manera yo he ido reconstruyendo la historia mapuche, la historia del asesinato de la gente mapuche, y dándola a conocer también de distintos lugares. O sea, yo siento que de esa forma puedo interpretar el dolor de cada madre, puedo interpretar el dolor de cada familia que han sido asesinados su ser querido, su hijo, su hermano, su familia de la comunidad. Uno tiene tanto que decir en esto, tanto que decir en tantas cosas. Por eso mi música creo que dice eso, llega con la gente y entienden la gente que saben el idioma, que conocen el idioma. Por eso igual yo llamo a que el idioma mapuche no debiera perderse, porque eso es que nosotros le vamos a escuchar y le vamos a entender y vamos a poder tener comunicación. Yo muchas veces entrego mensajes muy fuertes, sobre todo cuando han asesinado a un hermano, cuando hay un desalojo en la comunidad, cuando hay algo que existe, digamos, dentro de la... No importa que después no me llamen a cantar, digo yo, pero yo voy a decir lo que siento. Esperamos seguir haciéndolo mucho tiempo más. Y creo que le vamos a seguir haciendo porque estamos vivos, existimos y estamos, como decían, nació Chicharra, morirá Chicharra, cantando, ¿no? Sí.